Hello, hello. Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Yes? No? Okay, listen. Okay. Teacher, yo tengo una pregunta antes de empezar. ¿Me escucha? Parece que no te escucha. No, no me escuchó. Sí, no me escuchó. Okay. Ah, no, creo que debe tener su computadora en silencio general para todos, ¿no? No, no, no. Es cuestión de, es cuestión de audio de él, creo yo. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, yo también los escucho. Excelente. El inicio no. Vaya. Mire, quiero hacerle una pregunta antes de iniciar. Diga. Y en el próximo módulo, unidad, no sé, usted seguirá siendo el teacher. No estoy seguro, la verdad. Pero lo que pasa es que son rifados. Si nosotros lo pedimos. Ajá, ¿será posible que vayamos a hacer huelga fuera de ahí? Quizás le pueden, bueno, si ustedes gustan, pues pueden sugerirle a las personas que le escriban. Ajá. Ah, o sea que si hacemos campaña, o sea, entre todos, si hacemos campaña, sí, no, sí vamos a ser escuchados. Yo creería que sí, pero quizás como sugerencia. Pero es que usted va a saber si va a querer seguir siendo nuestro teacher. ¿Y por qué no? Yo digo pues porque pues sí. No, yo encantado. Buen grupo. Ok. Fíjate que esa petición yo le había argumentado a Fabiola. Sí. Fabiola me escribió que si yo iba a continuar. Y yo le dije a Fabiola, lamentablemente... Primera, segunda semana de marzo yo viajo por el país. Viajo 2, 3 semanas y se pierde todo eso. Pero le digo yo, ¿qué posibilidad pudiera haber si yo me reincorporo después y que nuestro teacher, pues, que iniciamos con el módulo 1, pueda el continuar? Lo que sucede es, como yo solo escribí a ella, que tú tienes una metodología, una didáctica, una pedagogía, como en natación. El niño no sabe nadar, tú lo agarras de la mano y tú le vas dando confianza. Y poco a poco lo vas soltando, y hasta que el niño ve que el niño está flotando solo y ya domina la natación, puede flotar, después puede continuar. Es igual como con tu metodología. Yo le decía comentario a mi compañera de trabajo, a Verónica, que yo he ido a dos academias y del primer día, con todo respeto, disculpe, patada el pecho. Solamente en inglés, y lo peor, que hablaban tan rápido. Y esa es una de las facultades que tal vez INSAFOR o tu persona tiene, que sí tienen una metodología pedagógica respecto para poder enseñar el inglés. Pero si nos ponemos de acuerdo de todo, pues hacemos tu petición y que tú continúes con el módulo 2. Ya si en el módulo 3 quieren cambiarte a ti, pues ya vamos un poco avanzados. Sí, sí, quizás, bueno, en realidad eso ya está fuera de mis manos, ¿verdad? Pero ustedes pueden sugerirle a la persona que le escribe, okay, de parte de la academia, y hacerle la sugerencia. Creo que no hay peor lucha la que no se hace. Yo encantado, ¿verdad? Okay. Yo estoy, me gusta hacer este grupo. Por enterar. Ok. Eso le ha de decir a todos los grupos. Qué tóxica fue eso.
Demasiado tóxica. Dejaría de ser mujer. Obvio. Bueno, como les digo, ¿verdad? Pueden sugerirle a las a la persona que les escribe de parte de la academia. Y creo que se puede, se puede. Okay, ok, pero muchas gracias por los comentarios. Créanme que como maestro nos llena bastante de satisfacción esos comentarios. También los malos, porque nos hacen crecer. Así que muchas gracias. Y también qué bueno que les esté gustando la metodología. Así que esperemos vernos el siguiente módulo. Pero aún hacen falta varias clases para finalizar. Así que vamos a darle inicio a la clase 13. Okay, class 13. Okay, ya están iniciando a despedirse aquí los alumnos, teacher. Sí, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a aprender en la clase 13? Bueno, vamos a hacer un poco, vamos a hacer un repaso de la clase de ayer. Y ahora vamos a aprender siempre en la modalidad pregunta. Vamos a ver la pregunta que se utiliza para preguntar a qué horas haces tal actividad. Por ejemplo, what time do you do exercise? ¿A qué horas haces ejercicio? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas vas al trabajo? Vamos a aprender cómo formular ese tipo de pregunta. Good evening, teacher. Good evening. Un poco del simple present. Y más, ¿verdad? Ok, vamos a dar inicio. Primero vamos a tomar la asistencia. All right, today, what day is today? What day? Is it Monday? Is it Tuesday? Is it Saturday? Is it Sunday? What day is today? Today it is. ¿Qué día es ahora? What day? Thursday. Thursday, exactly. Thursday. We have Monday, Thursday. We have Tuesday, we have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. ¿Cuál es su día favorito? What is your favorite day? Mine, it Monday. Is Monday. Monday. Monday at 5 p.m. Los lunes a las 5 de la mañana. Okay, excelente. Vamos a. Entonces, ¿qué día es ahora, Miss Joanna? What day is today? Thursday. Thursday. Okay, Thursday. Okay, Thursday. Estamos en February the 10th. Okay. All right. So let's start. Mr. Andrés Joel Cañas. Present. Thank you. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Floriluz Portillo de Chicas. Floriluz Portillo de Chicas. Gilma Evelyn Mendoza Caprile. Present. Thank you. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Irene Margarita Menéndez de Sánchez. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Presente. José Antonio Pineda Velasco. Karen Azucena Portillo Durón. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Thank you, Miss. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Present, teacher. Thank you. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmin Joma Aguilar. Saúl Osmin Joma Aguilar. Shada Estefany González Benjiva. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Yuri Antonio. Yes, sir. Present. Carlos José Chávez. Present, teacher. Excelente. Gracia María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina. Presente. Ok, excelente. Ok. Let's remember the WH question. ¿Cuáles son las WH questions? Which, ok. What else? Where. What? Where? When? Whose?
Okay, English excellent. Why? All right, when do we use what? When do we use what? ¿Cuándo utilizamos what? Como que cuando se condiciona. ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? Una respuesta más amplia. ¿O cuál? Excelente. Ok, cuando pedimos, cuando estamos haciendo una solicitud de un objeto, podemos decir. Ok. Por ejemplo, tenemos, ¿do you need a t-shirt? ¿Do you need a t-shirt? ¿Esa es una pregunta abierta o cerrada? ¿Do you need a t-shirt? Yo creo que es cerrada porque solo tiene que ser sí o no. Exacto, únicamente es cerrada porque la respuesta va a ser sí o no. Okay, yes, I do. Yes, I do. Ok, entonces venimos, agregamos una WH question, en este caso, what? Y decimos, ¿qué necesitas? What do you need? En este caso, estamos haciendo una pregunta abierta. Y entonces nos va a dar una respuesta como, I need a t-shirt. What color? What color do you need? Okay, I need a yellow one. Entonces, cuando solo comenzamos con do or does, esa es una pregunta cerrada. Lo que no tenemos una información adicional. Únicamente puede ser contestada como sí o no. Sin embargo, cuando utilizamos WH questions, este tipo de pregunta obliga a la persona a que nos dé detalles, okay, o más información. What do you need? ¿Qué necesitas? I need a t-shirt. I need a soccer ball. I need a pair of shoes. I need some sneakers. Entonces, forzamos al que está conversando con nosotros, al que le hacemos la pregunta, que nos dé detalles. Ok. En este caso utilizamos what, que es para things. Aquí tenemos things, es objetos, objetos o cosas. Things, cosas. Things. Entonces utilizamos what to ask about things. Okay, para preguntar acerca de cosas. Entonces, Mr. Yuri nos puede ayudar a leer. Bueno, entonces, Miss Verónica Ayala nos ayuda a leer la pregunta del recuadro orange, del recuadro anaranjado. What do you need? What do you need? Ok, what do you need? Entonces, vamos a hacer esta pregunta ahorita. ¿Qué necesita ahorita? Ok, por ejemplo, in my case, I need coffee. Me too, I need a cup of coffee. A cup of coffee. What do you need, Mr. Saul Homa? What do you need? ¿Qué necesita? What do you need? Podemos contestar, I need, yo necesito, I need. I need money. You need money? Ok, ya casi yes. Para. Ya casi. I need money, excelente. Ok, estamos utilizando el verbo necesitar. Need. Need. Ok. Mr. Yuri, perdón. Café. Ok, I need one beer, please. Ok, you need a beer. Ok. Está temprano, pero. Ok. Jueves. No. Jueves de amigos. Ok. Thursdays of friends. Ok, good. Let me see. Miss Wendy, what do you need? I need water. Ok, you need water. Ok, healthy. Saludable, healthy. Ok. Mr. Andres, what do you need? Ok, Mr. Carlos Gamero, what do you need? I need a sleep. Ok, you need to sleep. I need to sleep. Teacher, I need to dinner. Okay, you need dinner. Okay, some pupusas as a dinner. Okay. Always. Okay, good. All right, excelente. Okay, tenemos el verbo necesitar. I need. Poner. Okay, you need money. Okay, en este caso, él necesita un saco. I need a suit para la fiesta, for the party. Okay, what does his sister like? ¿Qué le gusta a la hermana? A ella le gusta los vestidos rojos. She likes the red dress. She likes the red dress.
Ok, vamos con la siguiente WH question. What color? What color? Ok, tenemos. What color do you want? I blue. What color does Clary like? Yellow. Ok, vamos a pretender que están comprando una camisa o un vestido. Y usted me dice en qué color. Ok. Por ejemplo, I need a black one. Necesito un negro. I need a black one. Or I need a red one. Ok, vamos a comenzar con Miss Hilma. What color do you need? What color do you need? I need brown. Brown, ok. Brown one. Good. Let me see, Miss Joanna, what color do you need? I need red one. Green. Sí. Okay, green, green one. Green, okay. Miss Marisol, what color do you need? I need blue. Blue one, okay, excellent. Blue one. Mr. Gamero, what color do you need? I need a white one. White one, excelente. Cuando decimos one al final es como cuando se dice necesito un blanco, necesito un o necesito el rosado, ¿ok? Cuando agregamos el one al final. Seguimos. Tenemos para hacer para preguntar sobre la medida. What size do you need? Extra. We have extra large. We have small. We have medium. We have large, small. Okay. In my case, in mi caso, in my case, I need a large, large, large. Okay. How about Mr. Andres? What size do you need? La camisa, talla de camisa. What size do you need? I need S. S, okay, it's small, pequeño, small. Small, okay. Buen saludo. Mr. Gamero, what size do you need? Extra large. Extra large, extra large, okay. Mr. Carlos Chavez, what size do you need? I need extra large. Extra large. Yes. Ok. Good. Continuamos. Ok, también utilizamos which. ¿Cuándo utilizamos which? Bueno, cuando estamos preguntando por opciones. Por opciones. Por ejemplo, usted va a ir a una fiesta y va a llevar un vestido. Tiene dos opciones en mente. Tiene en mente llevar un vestido rojo y un vestido negro. Entonces, le pregunta a su esposo, what color, which color do you like? Or which dresses do you like? Entonces, como estamos pidiendo por opción, le va a decir, I like the red one, or I like the black one. Entonces, estamos preguntando por opciones. Entonces, en ese caso, utilizamos which, ¿ok? Dice, answer with one or once. Por ejemplo, which coat do you need? Which coat do you need? ¿Cuál color creen que, cuál abrigo creen que necesita? The pink one or the brown one? The brown one. Okay, the brown one. Excellent. Which pants does he want? Which pants does he want? Does he want? ¿Qué color creen, qué pantalón cree que necesita? The blue one. Blue one, okay. Blue one, excelente. The blue one. Okay, en este caso dice que el gris, the gray ones, the gray ones.
Ok, entonces tenemos why. ¿Cuándo, qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se contesta esa pregunta? Because. Because. Because, excelente. Because. Because. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas acerca de razones. Así como, ¿por qué no viniste a tiempo? Why didn't you come on time? Why, ¿por qué? ¿Por qué? Let me see. ¿Por qué no ingresaste a la clase? Why you didn't get into the class? Ok. Entonces, un ejemplo. Tenemos, why do you like this sweater? ¿Por qué te gusta este suéter? Why do you like this sweater? What do you like this dijo, ¿verdad? This sweater. This sweater. Este. This sweater. This sweater, ok. Because it's new. Because it is new. Porque está nuevo. Porque es nuevo. Why does your friend like those sneakers? ¿Por qué a tu amigo le gustan esos tenis? Because they are cheap. Porque ellos son baratos. Because. Entonces, ¿cómo formulamos preguntas? Acá está el esqueleto de cómo formar preguntas. Ok, en el presente simple, donde utilizamos do or does. Por ejemplo, vamos a tener primero la WH question. En este caso puede ser which, puede ser where, why, how, who, okay, etc. Después de eso, de la WH question, vamos a utilizar el auxiliar. Tenemos dos auxiliares en el presente simple, los cuales son do and does. Después de eso vamos a colocar el sujeto. ¿Cuáles son los siete pronombres que tenemos? Tenemos you, we, they, I, she, he, it, okay, etc. Entonces, después, ahorita vamos a ver cuándo vamos a utilizar do y cuándo vamos a utilizar does. Por ejemplo, ¿cuáles son los pronombres que utilizamos con do? Tenemos I, you, we, they. Okay, eso significa que si usted utiliza what, si usted utiliza he, she, it con el auxiliar do, está incorrecta la pregunta. También recordarles que en pregunta ya no agregamos S o ES a los verbos, únicamente en forma afirmativa, ¿ok? En forma negativa y pregunta no se agrega, no se modifica el verbo. ¿Ok? ¿Cuál utilizamos con DAS? Este es más fácil, utilizamos únicamente tres. ¿Cuáles son? He, she, it. Ok, Stephanie. All right. Entonces vamos a hacer un recap. ¿Cuándo utilizamos what? ¿Cuándo utilizamos what? Para hacer una pregunta abierta. ¿Algo así? Pero preguntar cosas y objetos. Ok, preguntar cosas y objetos. Muy bien. ¿Cuándo utilizamos which? Para preguntar opciones. Para pedir opciones. Para pedir opciones. Ok, muy bien. ¿Cuándo utilizamos where? Del lugar. Lugar. Why. ¿Cuándo utilizamos why? Para preguntar razones. Razones. ¿Por qué? Ok, el por qué. Y contestamos con. Because. ¿Cuándo utilizamos? Because. ¿Cuándo utilizamos? Let me see. Otro. Who. ¿Quién? Para poder quién. ¿Quién es? ¿Quién? Okay. Y con el que nos confundimos con how. How es. ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? Para preguntar la edad. How are you? How old are you? How old? Are you? Okay. How y contestamos. Old are you?
Excelente. Y contestamos con el verb to be. Recordarles que en español sí utilizamos el verbo tener para expresar la edad. Decimos yo tengo 30 años, yo tengo 40 años. Pero en inglés utilizamos el verbo ser o estar. Entonces vamos a decir I am 20 years old. I am 25 years old. Si usted dice I have es la equivalencia del verbo tener. Es una forma incorrecta. ¿Ok? Es una forma incorrecta. Entonces contestamos con el verb to be. I am. ¿Ok? Y si decimos que ella tiene 20 años, ¿cómo diríamos? She has 20 years old. Mm-mm. El verb to be. She is 20 years old. 20. Y si decimos que ellos tienen 20 años. They are 20 years old. Okay, mi teacher. Entonces, en ese caso, ¿puedo usar they o their también? Puede utilizar they are or their, que es la forma. Okay. Ok, si decimos nosotros tenemos 40 años. We are 40 years old. Ok, excelente. Vamos a, aquí tenemos unas preguntitas. Vamos a comenzar con Miss Hilma, ¿cuál pregunta quiere? ¿Quiere preguntas de la 1, 2, 3, 4 o 5? 10, 20, 30. La número 1. Question 1, ¿qué valor? 20. Ok. Está preguntando por... Bueno, trates, si no le ayudamos. ¿Qué utilizamos? Está preguntando por la escuela. ¿A dónde van? Where, excelente. Where. Okay. Where. Muy bien. Okay. Vamos con Mr. Carlos. ¿Qué tipo de pregunta? 1, 2, 3, 4, 5. Chávez o Gamero. Mr. Gamero, y después usted, Mr. Chávez. Ten. Ok. Dios. Es what. What, y vamos a intentar con what. Ok, bueno, eso es diferente. Vamos a ir a la número 10, facilita. Ok, vamos con usted, Mr. Carlos. Ok, sería la who is she. Who is she, excelente. Ok. Ok, vamos a la 30. Miss Joana. Ay, no sé, bicho. ¿Cuándo? When. Intentemos. Exacto. When. Okay, 40. Okay. Miss Wendy. ¿Por qué? Why. Excelente. Excelente. Vamos con Mr. Walter. What? What? Sí. Era which. ¿Por qué era which? Porque habría que elegir. Tenía dos opciones. Mm.
que aún no hemos visto la whom, pero creo que se estaba claro. Ok. Vamos a hacer una pequeña recapitulación también del manual. Del manual. Okay, the manual. Okay. Vamos a repasar un poco la lectura del día de ayer. Okay, ¿qué significaba boxes? Boxes. Cajas. Cajas. Okay. ¿Qué significaba someone? Algunos, algunos. Alguien, alguien, sí. Alguien, o alguien, que es un algo indefinido, alguien. Okay, alguien. Someone. Okay. ¿Qué más? Y, okay, vamos a. Okay, vamos a pedirle a Miss Wendy, que nos ayude con Miss Hilma. Miss Wendy será Kevin y Miss Hilma será Albert. Okay. Go ahead. 3, 2, 1, action. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have free time? Free time, right? Good. ¿Qué significaba free time? Tiempo libre. Tiempo libre. Free time. Okay, free time. Okay, what do you do in your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre? What do you do in your free time? I read. Okay, you read. You read. Okay, excellent. In my free time, I read. Excellent. Miss Veronica, what do you do in your free time? I listen music. Okay, repeat it for me. I listen. Listen. To. Music. Ok, lo que sucede es que... cactus, pero no sé cómo decirlo. ¿Perdón? Y cultivo cactus, pero no supe cómo decirlo. You plant, I plant cactus. I plant cactus. Ah, ok, gracias. Ok, lo que sucede, lo que le ayudaba con el verbo escuchar, escuchar música, ese verbo siempre va acompañado de to. I listen to. I listen to music. Entonces, cuando solo únicamente utilizamos I listen music, es un error básico. Entonces, I listen to music. I listen to rancheras. I listen to salsa. Okay, I listen to bandas. Okay, I listen to sure. Electronic music. Tell me. Okay. Teacher, una consulta. Si yo dijera I hear. Hear es que lo que sucede es que para escuchar música, como se está poniendo atención, utilizamos el verbo listen. Hear es como escuchar, pero no poner atención. Es como, por ejemplo, la diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Ok, thank you. Ok. Mr. Gamero, what do you do in your free time? In your free time? Este...
Running. Okay. Okay. Repeat after me. In my free time, Mr. Carlos. Repeat after me. I go to running. Okay. In my free time, I go running. Okay. Or I go to run. I go to run. Okay, excelente. Miss Marisol, what do you do in your free time? Your microphone. I see a movie. Okay, you see a movie. Excellent. Yes. Excellent, I see a movie. Mr. Yuri, what do you do in your free time? Your microphone, sir. Then I do swimming. Okay, you do swimming. Okay. I do swimming. In the pool, en la piscina o en el mar. I pool. Pool. Ah, okay. Pool. All right. Pool. You swim in the pool. Excellent. Swimming pool. Okay, good. All right, Mr. Carlos Chavez, what do you do in your free time? Okay, teacher. In my free time. And spend my time with my daughters. Excellent. You spend time with your daughter. Excellent. Daughter. ¿Quién más? Mr. Andres. Okay. Mr. Andres, what do you do in your free time? In my free time, practice, try running or running. Okay. Excellent. ¿Cuántos kilómetros? How many kilometers? 50, ¿cómo se dice? 50. Okay, máximo. Ultra. Excelente. Ultra. Excelente. Ok, vamos, vamos a tener una pareja más para que nos ayude a leer la conversación. Vamos con Mr. Walter, que nos va a ayudar. Él será Mr. Kevin. Y vamos a ver, Miss Joanna, ella será Albert. Perdón, Mr. Walter será Kevin y Albert será Miss Joan. Ok. Ok. 3, 2, 1, action. What do you have to do on Thursday? I do check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What? What time does he finish to work? On Tuesday, or when does he have free time? ¿Qué pasó? Okay. En la siguiente parte, next section, section 3. Section 3. Ok, primero vamos a ir seleccionando cuál es el auxiliar correcto. Ok. Voy a darles un par de minutitos. ¿Cuál es el auxiliar correcto?
Finish? Not yet. Aún no. Finish. Okay. Okay, finish? Not yet? No, no. Miss Hilma? Yeah, okay. Mr. Yuri? Yes, okay, good. All right, there we go. Okay. What do or does Albert have to do on Thursday? What does? Excellent. What does Albert have to do on Thursday? Number two, do or does? Does. Okay, number three. Who do you think? Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? For what? Does. What does Mr. Ruiz do on Thursday? On Thursday. Thursday. Okay, ahora. Vamos a contestar estas preguntas, ok, con respecto a la conversación. Y dice, what does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer on el jueves? O sea, en la conversación. And you check the production for the new product. Write a report about it. Excellent. Good. Muy bien. Vamos con la número dos. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Move some of the box. Someone, okay, someone to move the boxes, right? Okay, vamos con la número tres. Who? Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién cree que ayudará a Kevin? Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Okay, excellent. What do Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué hace Mr. Ruiz on Thursday? He finished to work. He finished to work. Okay. Muy bien, excelente. Okay, ¿cómo era la número uno? Why?
One. Why? Why have been a meeting? Okay, sería why does he have a meeting? Why does he have a meeting? En la número dos, where does she process the payment? Okay, why does she process the payment? Número tres, what does Ingrid do on Wednesday? Número cuatro. When do employee acquire the raw material? Raw material es materia prima. Raw material. Okay, when do employee acquire the raw material? ¿Qué significa acquire? Adquirir. Acquire. Acquire. ¿Cómo se pronuncia? Acquire. Acquire. Ok, gracias. Un segundito. Okay. Okay, este ejercicio no lo realizamos el día de ayer. Ok, eso se trata. Okay, como pueden ver las horas al lado izquierdo. Y aquí tenemos las actividades de Mrs. Robles Agenda. Las actividades que realiza Mrs. Robles. Ok, a las 7:15, she has meeting with the marketing department. Tiene reunión con el departamento de marketing. A las 8:30, 8:30, video call with the supervisor from West Company. Videoconferencia con los supervisores de la compañía. Okay, workshop to the Reach and Development Department to improve the manufacturing process. Taller con el Departamento de Desarrollo de Investigación para mejorar el proceso de ensamble. A las 12:12, workshop lunch, okay. Las 1:45, second part of the workshop, y 5:55, send tomorrow's schedule to Miss López, new secretary. A las 5:55, envía el schedule, el horario, el calendario para Miss López, que es una nueva secretaria. Dígame, Mr. Chávez. I have a question for you. What's the mean workshop? Workshop son como talleres. Okay. Workshop. Thank you. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es un barbero. Entonces usted tiene un workshop, crea un workshop como para donde usted va a enseñar nuevas técnicas, por ejemplo. Teacher, okay. Una consulta. Dígame. Hello. Dígame. Donde dice la hora 12, la misma palabra workshop, launch. El lanzamiento del taller. A esa hora va a ser el lanzamiento. Workshop. Workshop. Es que el problema que yo tengo a veces es que interpreto las palabras, pero para traducirlas al español o pronunciarlas, ahí es donde tengo el problema. Ah, no es el lunch. Ok, perdón, sí, es como para el almuerzo del... Sí. No sería el tiempo workshops. Corto para almorzar. Taller de almuerzo, workshop lunch. Taller del almuerzo. Está perdonado, pero no lo vuelva a hacer hoy.
Ok, bueno, ahora ya que leímos la información, tenemos estas preguntas. Y dice, what time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Entonces ustedes tienen que encargarse de contestar estas preguntas con base a la información que está acá de la agenda de Mrs. Robles. La primera dice, ¿a qué horas es la videoconferencia con la compañía West? Finish. Okay, what time is the video call with the West Company? She has video call at 8:30. Okay, 8:30, exactly, 8:30. She has the video call with the supervisor, okay, at 8:30. 8:30, excelente. Yeah. Pero para decir de otra forma puede ser half, como dice usted, ¿verdad? Para eight, no decir. Eight, eight, ¿cómo puedo decir? Eight and a half. Eight and a half.
Ajá. También puede decir 30 después de las 8. 30 after 8. Or 30 past, no, come on, or 30 minutes past to 8. También. También, ¿verdad? Sí. Vamos con las. Vamos con la. Vamos con la oración. Question number 2. What time does the workshop with the research department start? She has the workshop at 12 p.m. Bye. La última, what time does the company close? The company close at 5:55 p.m. 5:55. A esa hora. Ahí lo está mandando correo. El sketch. Digamos que a las 6. 6. Entonces es un aproximado. Sí, at 6. 5 minutos. At 6. Ok. Solo trabajo para entonces. Sí. Ok, ahora vamos a ver. What time? Tipo de pregunta. What time do you? What time do you? Ok. All right. Bueno, esta información la va a poder encontrar. Vamos a revisar también ejercicios del manual. Pero traje esta información extra. Ok, para ver cómo formamos la estructura. Lo puede ver en la siguiente página del manual. Ok. El what time, ok, está compuesto por, primero, por what, ok, time, what time, y después de what time, entonces ahí agregamos ya sea either do or does para formar la pregunta. Vamos a utilizar en este caso does porque lo vamos a hacer con este sujeto que está acá. Entonces, what time does he wake up? What time does he wake up? What time does he wake up? ¿Qué queremos decir con esta pregunta? ¿Qué queremos preguntar? Porque la ronda es esta pregunta. ¿A qué horas? ¿A qué horas él se levanta? What time does he wake up? What time does he wake up? Ok, vamos a hacer la siguiente. What time? Y lo vamos a hacer con you. Entonces sería, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Entonces, ¿qué estamos preguntando, Miss Joana, cuando decimos what time? ¿Qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas comes tu desayuno? Excelente. ¿A qué horas comes tu desayuno? Vamos con la número 3. What time? Vamos a hacer con el sujeto she, con ella. What time does or she? Does she. Brush her teeth. What time does she brush her teeth? What time does she brush her teeth? Ok, vamos a preguntar a qué hora se va a la escuela. ¿Cómo sería esta pregunta? Does
What time? And you go to school? Do go to school. No, it's más. What time? Do you go to school? Do you go to school? Excelente. Vamos con la número, con esta, con la siguiente. Utilizar he. He. What time does he watch TV? What time does he watch TV? What time does he watch TV? Excelente. Vamos con la, con el siguiente imagen. Vamos con she. What time sería el siguiente ejemplo? What time does she cook? ¿A qué horas cocina? What time does she cook? ¿A qué horas cocina? Vamos con ellos. Ellos. Do. Comenzamos con what? What's time do today? Do they take it? Eat. Okay, vamos a la siguiente. Teacher, I have a question. En el anterior que dice what time do they eat? ¿Eso qué significa? S-P-P-R. Ah, supper. Supper es como una cena. Supper es como una cena, pero más light. Como algo no tan pesado. Ah, ya. Yeah. Como una, bueno. Una meriendita, digamos. Una merienda. Pero en la cena. Ok, y la última. Go to sleep. El sujeto es she. What time does she go to sleep? What time does she go to sleep? Excelente. What time does he wake up? What time do you eat breakfast? What time does he brush her teeth? What time do you go to school? What time does he watch TV? What time do you eat supper? What time does she go to sleep? Okay, esa es la estructura de, para preguntar a qué horas. Por ejemplo, what time do you go to work? Entonces le contesta, I go to work at 7 a.m. What time do you have free time? What time do you have free time? I have free time at 3 p.m.
Ok, estamos claros en la estructura de cómo formular utilizando what time. ¿O alguna pregunta? Yo la duda solo tengo la respuesta cuando se ocupa at o it's. At es para hora. Siempre vamos a utilizar at para la hora. Por ejemplo, I work, I go to work at 7. I eat at 12. I play soccer at 6 p.m. I have English classes at 8 p.m. I go to sleep at 11 p.m. Para ahora siempre vamos a utilizar antes at. At, que se escribe AT. Ok. At. Ok, bueno, ahora vamos a regresar al manual, a la página 34, page 34. Y acá están, aquí hay más ejemplos. What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a completar la práctica utilizando what time does or do. Entonces usted tiene que leer la conversación del ejercicio 5 y completar what time. La pregunta. Tenemos el número uno. Dice, there is a recruitment of a new employees on Tuesday. Really? Tenemos un reclutamiento de nuevos empleados el martes. Dice, really? Aquí tiene que completar con la pregunta, utilizando what time. Thank you.
Finish, teacher. See the answer of number one. Vamos a revisar las preguntas. Ok, ¿quién tiene la número uno? Does. Really? ¿Qué sería? What time? What time? Excelente, what time? What time? Does. Does the reg. As a recruitment, it start. Okay. Vamos con la número dos. You arrive. What time? Do you arrive? What time do you arrive? Excelente. What time? Do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8:15. Okay, la número tres. Tomorrow I have to go to the photocopy. It's the copy center. Me too. What time? Está hablando de la fotocopiadora, el centro de fotocopiadora. ¿Qué es it? Does. What time does? Okay, excelente. What time does the photocopy center open? Excelente. Las dice 4. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... What time? What time? ¿El restaurante? Do. No, pero es restaurants, es plural. Sería... Do. Das, ajá. Do. Porque está hablando de plural, restaurantes. What time do restaurants close here? Entonces tenemos, what time does the recruitment start? La número dos, what time do you arrive? Me too. What time does the photocopy center open? La cuatro, what time do restaurants close here? Ah, no realicé la cinco. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And...
La número 5. What time? Do they open? What time do they open? Excelente. What time do they open? What time do they open? Ok, excelente. All right, ahora vamos a llevarlo a un poco a la práctica. Ok. Vamos a crear grupos. Grupos de 4. Ok. Y voy a colocar el siguiente link donde vamos a practicar la estructura del what time. What time. ¿Ya lo copiaron? Ok. There we go. Teacher, ¿a cuál sala tengo que entrar? ¿No le aparece, Miss Raquel? No, no me aparece. Tendría que ingresar a la número 2. Qué bueno. Hola, mi amor, si te escucho. Perdón. No me aparece para dar la opción de entrar, teacher. Ahorita vamos a... ¿Le aparece ahora? Sí, pero me aparece la sala 1, no hay problema. Ahorita la envío a la 2. ¿Mire ahora? Sí, sala 2. Ok. Espérame. Ahí está el teacher, preguntémosle. Sí, teacher, no. ¿Nos puede enviar el link, por favor? Sí. ¿Acá está? Gracias. Cindy, la primera. Cindy se levanta a las 7:30. Yes, I do. No. Cindy se levanta a las 7:10, entonces no. Ajá. Depende de lo que está en el cuadro. Exacto. Does Peter have a shower at 7:45? Cindy se levanta a las 7:10. Las 7:35, no lo hace. Uh-huh, no lo hace.
Susan se viste a las 9. Que no sigue Peter. Ah. No, por eso. La segunda es Peter. Perdón. Sí. Ajá, does Peter have a shower at water? La primera, pero me quedé, la primera es yes. No, she doesn't. Cindy se levanta a las 7:10, no a las 7:30. Does Susan get dressed at 9 o'clock? ¿Quién es Susan? Susan, a las 9. No, she doesn't. La otra, does Peter have breakfast at 10 to 8? Breakfast. Hello. Yes, he does. 10:50. Sí, sí lo hace. Sí. Es que me confunde todo esto. Does Celine go to school at 10 o'clock? Celine Dion. A las 10. Ya me confundí. No veo. Go to school. En el cuadro dice que a las 10. 10, ah, sí. 10 o'clock, sí. Yes, she does. Does David go home at 1:45? ¿Cómo se pronuncia? Es que eso me confunde. Eso sería en la 3 entonces. Yes, she does. Sí, sería. Ok. Yes, she does. Peter has breakfast. Mm-hmm. At 10. A las 10:08. No, está malo. Sería no, he doesn't. Dios mío, yo estoy choca, no miro. Por es las 4 miren, van, ¿verdad? Aquí dice que si Peter toma el desayuno a las 10:08, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero aquí dice que lo toma a las 7:50. Está malo. Uh-huh. Sería noche. No es 10 a las 8. No, 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 está bien. Porque aquí dice que Peter dice toma el desayuno 10 minutos para las 8. Entonces está bien porque lo toma a las 7:50. Entonces sería yes, he does. ¿Está bien, teacher? En el 4. Veamos. Número uno. Sería yes, he does, ¿verdad? Peter have breakfast at 10 to 8. Son a las 10 para las 8. Sí. Yes, he does. Uh-huh. Yes, Selena, yes, she does, perdón. Uh-huh. Sí. Yes, he does. Yes, she does. Yes, she does. Sí. That's un cuarto para las dos. A quarter to two. Sería go to home. No, sería no. That's. Ay, no, qué chiquito esto, Dios mío. Sí, horrible, yo no lo miro. Ay, sí, ya sé. That's getting have a lunch. Have a lunch. Kevin. A las 2:20 es eso.
Dice que son las dos, bueno, son las 2 y 20. Pero aquí dice las 2 y media, lo tomé. Sería no y dos. A las 2. 20 to 5, a las 5 y 20. 20 plus 2. Cindy dice, Cindy lee el libro a las, no, entonces sería no, no she doesn't. No, no lee a las 5 y media, ¿verdad? Lo lee a las 4 y, a las 4 y 40 lo lee. Entonces sería no she doesn't. Ah, está bien, entonces sería yes she does, porque que dice que lo lee at 20. Faltando 20 para las 5. Sí, entonces está bien, yes she does, yes she does, correcto. También ellos le say compra Peter. Sí, ese yes. Peter. Entonces, sí. Escucha música a las sí, ah, pues sí, yes. No, she doesn't have dinner at a quarter to eight. Sería que toma la cena un cuarto para las ocho. No. Sería Susan. Ocho y cuarto. No. Que bueno, según esto la toma un cuarto para las ocho, pero aquí dice que la toma a las 8:15. A las 8:15. Entonces sería no, she doesn't. No, she doesn't. Sí. Dos de... This meeting is being recorded. Yes. Has Peter listened to music or at least some indicator, please? That's not Ya terminaron en primera parte. ¿Terminó usted, Miguel? Sí, la primera sí, pero a saber si está buena. ¿Usted por cuál va, Saúl y José?
estoy en la primera parte todavía, pero me cuesta comprenderla. ¿Qué parte no comprende, Saúl? Porque para poner la respuesta necesito entender. Tiene que ver el cuadro de arriba. Ajá. ¿En cuál está? Vaya, en la 1, por ejemplo, Kevin. Cindy. Tiene que leer las, primero las preguntas, uh-huh, y buscar la respuesta en el cuadro de arriba. Por ejemplo, la primera dice, does Cindy get up at 7:30? Entonces se va a donde Cindy y busca la hora en que se levanta. Y Cindy se levanta a 7:10, no se levanta a 7:30, entonces sería noche dancing. Pasamos a la segunda parte, Lidia. Vaya. La primera ya está resuelta. What time does Peter have a shower? A las 7:25 se viste Cindy. A 7:25, entonces vamos a ver. Entonces 25 past. Past, ¿verdad? O tú. No, sería. A las 7:25 se viste ella. 25, ajá. Entonces 25. Sí, this meeting is being recorded. 20:35. Bueno, eso está muy confuso, teacher. ¿Cuál parte? 7. Siguiente. No, antes. Ahí está. ¿Cómo le quedó, Lidia? Espérame, ahí voy. La segunda. Ajá. He has a shower in 7:35. O sea, él toma una ducha o tiene una ducha en 7:35 o pasado las 7, no sé. Entonces, yo digo que así es, bro, no sé. Ay, vamos a ver los resultados, a ver. He has a shower at
35 past 7 sería. Ajá. Así sería, ¿verdad, teacher? Sí. Yo digo. Sí, no, tal vez, maybe. Estaba revisando, sí, 35, 35 past 7. Ajá, he has a shower at 35 past 7. Ajá. Uh-huh. Ay, es que es muy chiquito y no veo. The dresser. Vaya, ¿qué hora dices, Lidia? Hola. ¿A qué hora dice que se cambia, Cindy? 25. Que no veo. Me cuesta ver. 7:25. Entonces sería. She get dressed at 25 past 7. Solo tenía que entrar en calor. Y ya me quedé solita. ¿Lo hago yo sola? No, aquí estoy yo, aquí estoy. Yo ya lo hice, saqué 8. No se vale, me dejó sola. Yo ni puedo ver las horas. Pero lo terminaré. Susan. A las 9:05. Sí. ¿Por cuál va? Has. ¿Por cuál va, Raquel? Por la cuarta. No, quiero ver, tercera. La de what time does Susan have breakfast? Ah, pues ahí es she have has. Porque está hablando de ella. Pero yo la tengo con has y me salió mal. No sé. Uh-huh. Está en rojo, yo por eso le decía. Pero no sé, la verdad. O no sé por qué salió mal. Teacher, en he, she, it no se usa has, o es have. Es has. She has. Ah, pues es has. Ajá, entonces, verdad, cuando yo le di corregir, ya me tiró de un solo las que están bueno, las malas. Pero ya con lo bueno, no sé, porque me salen en rojo y yo lo tenía, ahí me salía en rojo has. Entonces supongo que ella tiró la buena, ¿verdad? Cuando le di ver respuesta. Pero según las reglas tendría que ser has. Has. Ajá, sí. Has. Entonces yo le había puesto has. Uh-huh. Es que ya ve, por eso me confunden estos jueguitos. ¿Por qué, Miss? Ella dijo que le había puesto have. Lidia dice que puso has y le salió mala. Pero después. Entonces, ya después dije, o sea, yo supuse cómo fue que sucedió eso. Ah. Vaya. Yo imagino que yo le puse have así a la rápida y cuando le di dar respuestas ya me salió lo que era correcta. Uh-huh. Vaya. Ay, pero me falta un montón. Baby go to school, daily. En verdad. Tempasic sería. Tempasic. Lindy tiene. 7 or 6. 6. 20, 30.
past dinner. A las 8:30, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Past dinner. She has. Sería quarter, ¿verdad? Mm-hmm. A las 30. A quarter. A quarter past eight. Pero es a las 8:30, no puede ser cuál. Uh-huh. Sería half. Half past to eight. O sea, half past eight, algo así, algo así, no sé, no me acuerdo. ¿En qué número están? Sería ajá. Past eight, ¿verdad? Sí, past eight. Sí. Baby wash. Pero sería quarter. No. Half, dijeron. Half sería. Half es 30. Half es media hora o 30. Uh-huh. Sí, pero sería half past eight. Baby watch TV a las 9:10. Sería 10 past 10. Ajá. No, perdón. 10 past 9. Sería ahí. No. 10 past 9. O sea, ya pasaron 10 minutos de la nueva. Uh-huh. Sería 10 past 9. Uh-huh. Celine va a la cama a las 10:30. Sería half past 10. ¿Cuál sería? Me saqué 10. Excelente. ¿Cómo fue la última, Gracia? Fue she goes to bed at 10:30. ¿Cómo pusieron en la primera? En la primera. De esta última. De la última. La de Peter. Ah, sería Peter 25 to 8. 25 to 8. Oh, you need 35. 25 to 8. Thank you. Teacher, una pregunta, escúchate aquí en este momento. Yeah. ¿Hasta cuándo tengo para enviar todos los documentos para el módulo 2? Sí que desconozco esa información, pero creo que tiene que ser lo antes posible para que se pueda iniciar el módulo 2. Okay. Sí, lo que sucede es que hay que esperar, es que la academia espera un grupo mínimo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. entre más se tarden, más se tarda en aperturar el módulo 2. Ok. ¿Y cuánto es el mínimo? No sé, creo que son como 18 el mínimo. Ah, ok. Y Miss Glory, ¿por qué está llorando? Porque no miras. Voy a entrar sin ánimo. Le faltó el Raptor.
Acá ya todos finalizaron. Sí. Yes. Sí. Excelente. Sí. Ay, apurémonos. Past. ¿A qué hora se va a la cama? ¿Sería chi? ¿A qué hora ve tele? Disculpe, no estamos confundiendo. A las 10 sería, 10. Ajá, a las 9 o a las 8. A las 9. No, 10. No, no, 10 a las 9 o 9 y 10. 9 y 10. Ah, ok, es 9, en lo último. Vale. Ahora tengo este problema yo aquí, lo que me sucedió anoche. ¿Ahora dónde lo doy para enviar? Pero. Me dice short answer. ¿Y Celina qué dice? ¿A qué hora se va a la cama? Se va a dormir a las 10:30. A las 10:30. Es al. No, porque está la palabra 10 aquí. Oh, yo me equivoco. No, 10:30 dice. Ah, ah, pues es 10, es 10. Entonces es 10, porque está la palabra 10, 10. Ah. Correcto. 10, 10. To, es 10, to. Y, cuando vean la preposición to ahí, es como 10 para las 8. Por ejemplo. Ay, ok, sí, si quisiera ahora lo dice. Es un ejemplo. Ahí que es. Sí, chero. Perdón. Para poderlo enviar ahora estos resultados. Estoy perdido aquí en el celular. Ahorita mismo. Ok. Ahí dele show answers. Show answers. Ok, ahí. Show answers. Y ahí le va a dar la nota. Joder, vamos a ver. Perdón. De hoy pues no me aparece nada. Escucho show answers, pero no me da ni un resultado. A Miss Gilma, ¿cuánto le dio? Ahorita. Todas las tenemos malas. Las de abajo. Ah, de verdad. Sí, como por la traducción. Por la traducción. Nos confundimos. No me da ni un resultado. En la parte superior. Todas me están en el rojo las de abajo. Perdón. No. Sí, hicimos lo mismo. Sí. Pues sí, pero les digo ya. No, por eso. Le doy aquí short answer, pero no me da ninguna nota. No, es que cuando le dices short answer es porque ya está la nota ahí arriba. Arriba, ajá. Ajá, arriba está. Arriba. 8 tenemos. 8. Donde nos equivocamos, no sé si usted ya le dio go down. Donde sí. Nos equivocamos en Peter have a shower, entonces have a shower la tenemos malo. En todas las tenemos malo, las primeras, sí. Quizás van con ese. Sí, era el has. Ajá, sí. No es. Y she gets era quizás la otra, porque get dresses, porque esa está, bueno, me parece mal. A mí me dio nota de cero porque le di dos veces y como que borré y lo he enviado como que no hemos hecho nada. Sí, a mí 8 no salió. Sí. Ah, pues pero asumo yo toda, que eso también me salió. Todas las segundas con todas las segundas opciones nos salieron malos. Sí, que la tenía. Ajá. Sí. Todas las segundas opciones nos salieron malas. To the bed, watch TV, have dinner,
Todas esas no salieron mal. Have a shower. Listen, get dresses. Todas esas, según. Donde apareció Tony, le di dos veces. Parece que borré y he enviado como que no he hecho nada. Tiene que volverlo a hacer. Ave María Purísima. Watches. Y tengo nota de cero. Sí, así es. Entonces, ese fue el error que tuvimos ahorita. El mismo error, no lo decimos. Entonces, se supone que tendrían que cambiar. Vaya que ella lo está haciendo, ¿cómo se llama? Marisol. Sí. No, esperen sentados a que lo estoy haciendo. Pues sí. Pues sí, pero le digo yo que no voy a cometer a ver cuánto le sale de nota yo. Y a usted, ¿cómo se llama? Gilma se llama, cuando no le salió la contestación. ¿Cómo no? Ahí me pusieron la nota 8, sí, pero ajá. Igual en las últimas eran el has. Sí, todas son rojas, le aparece. Y el sí. Verbo también, nosotros sí. Lo pusimos en... Así como está en la pregunta, lo tenemos que haber cambiado. ¿O cómo? Ajá, ajá. Tendría que, bueno, en el caso de David, ve televisión, tenía que ser watches. Ajá. Y nosotros pusimos watch. Sí. Ok. Right. Welcome again. Ok, after doing these exercises related with a time and what time do you, all right? Ok. We had some mistake, for example, I was watching some of your groups. You had some mistake. Que tuvieron algunos errores. Ok, con el uso de los verbos, se les iba las S, las ES. En la hora, pero sin embargo tuvimos, considero yo, que tuvieron buenas notas. Ok, así que no era 10 al máximo, era 9, ¿verdad? Tuvimos, sí, 9. Richard, solamente un comentario. Hello. Bien. No, con mi grupo pues hicimos el trabajo simultáneamente todo esto. Pero no decía la palabra dones, sino que short no sé qué. Le di y se me borró todo. Ok, mister. Ahora le doy done y me sale calificación de 0. Sí, porque la dio 2 veces. Bueno, pero su grupo tuvo 8. Así que me imagino que también se tuvo 8. Ok. En mi grupo 8, pero yo no, porque en mi resultado va a salir 0. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, comenzando okay, con sí, Mr. Sí. Andrés Joel Cañas. Ahí estoy. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Ok. Flori Luz Portillo de Chicas. Present. Gilma Evelyn Mendoza Caprile. Present. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Jacqueline. Ok, Joana Saraí. Abigail. Joana Maldonado. Aquí estoy. Ok. José Antonio. Present. Karen Azucena. Lidia Cristina López. Presente. Raquel Stephanie. Present. Rubidia Marisol. Present. Saúl Joma Aguilar. Present. Miss Stephanie González. Verónica Arely. Walter Alexander. Present. Yuri Antonio. Carlos Chávez. Gracia Mejía. Present. Wendy Karina. Presente. Ok, bueno, ahí le corresponde a Miss Maldonado, ok. Los demás, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su asistencia. Have a good one. Take care.
Thank you. Good night. Thank you, teacher. Bye-bye. Take care. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Teacher, Judy presente. Judy presente. Okay, Mr. Judy. Okay, sí, no, que mencionó Judy Antonio, fue el mencionó otro nombre y hubo como una interferencia. Y se fue. ¿Qué le pasó a Mr. Judy? Okay. Okay, Miss Joanna. ¿Qué, okay. ¿Qué hice, teacher? No, estos minutos son, por ejemplo, si usted tiene alguna pregunta con respecto a algún tema o alguna duda, alguna interrogante en la que le podemos ayudar en el tema, en los temas que hemos visto, el verb to be, simple present, question form. Fíjense que en todos estoy bien, menos en lo de formular preguntas. Ahí sí estoy pateada. Formular preguntas. Ajá, eso es lo que más me cuesta, pero lo demás sí lo he entendido súper bien, mejor que cuando estaba en bachillerato. Ok, pero vamos a ya, lo demás sí, teacher, es lo que más me cuesta y he estado tratando de ver practicar. Así, ajá, de practicar, pero no sé qué me cuesta formular. Sé cómo comienza y todo, pero al momento de darle forma a la pregunta es donde tengo problemas. Vaya, ya sabe qué significan las WH questions, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Dónde está la presentación? Okay, permítame. Ok, espérame que no me abre la presentación. Ok, pero primero sabemos que iniciamos con el what, digamos, what, ya sé qué significa y todo, pero al momento de darle forma, después de lo que dice what does, digamos, ahí va el he, need. Pero, o sea, donde va el need, no sé qué poner. No sé si es que no sé cómo se escriben o es que yo no puedo formularla. Bueno, pues percibo que no es problema de cómo formular la pregunta, sino que es problema de vocabulario. Ajá. De por ejemplo, okay, quizás le falta aprenderse unos cuantos verbos más. Porque si usted me dice que puede, ¿sabe qué significa what? ¿Sabe si utilizamos does or do? ¿Sabe utilizar el sujeto? Sí. Pero después de eso, ¿no sabe qué poner? Es no. El verbo. Y ahí okay. Tengo que ver, encuentro verbos en internet o cómo. Sí, tiene que, sí, puede ir practicando dos por día, ¿ok? Escribirlos y el significado. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer una práctica. Que vamos, quiero que me vaya dictando la siguiente pregunta. Se lo voy a decir en español y usted me la okay. Dice en inglés. Okay. ¿Qué color necesitas? Necesitar es need, N-E-E-D. Uh-huh. Which? ¿Qué? Sin opción. ¿Qué color necesitas? Ah, o sea, sin la W question. Ajá. No, con la W. Entonces sería ¿cuál? ¿Cuál? When? When es cuando. Ay, what? What color? Okay. What color? Do need? Do, ahí falta el sujeto. Do you need?
What color do you need? Excelente. ¿Qué color necesitas? Ahora, dígame un verbo que usted recuerde, así que lo tenga fresquito y el significado. Lo tengo fresquito, pero no sé qué significa. El get. El get. El get tiene diferentes significados, pero lo vamos a poner a qué horas llegas. Ok. Get sería es llegar. Ajá. Sería con siempre con eso, pero es que también el what time va ahí va el W. Sí. Sí, sería what time. Uh-huh. Does she get? Muy bien. What time does she get? ¿A qué horas ella llega? Ahora hágamelo con tú. La misma pregunta. What time do? ¡Ay, qué horror! Ay, no sé, teacher, ¿cómo puedo hacerlo ahí? ¿Tú? ¿Cómo decimos tú en inglés? You. Entonces sería, what time do you? Go to the school. Ah, ya cambió. ¿A qué hora vas a la escuela? What time do you go to school? O sea que el you no tiene que decir your. No, your es cuando es ustedes. Your es posesivo. Este. De tu camisa. Your t-shirt. Tu casa. Your house. Tu amiga. Your friend. O sea que sería más que todo aprenderme más. ¿Cómo lo que llamaba? Más verbos. Bueno, lo anoté y lo voy a hacer porque sí. Porque mire, usted sabía cómo se decía get, también identificó need y colocó go to school, que significa ir a la escuela. Entonces no tuvo mucho problema. Entonces más que todo con los verbos para poder crear preguntas. Sí, pero de ahí todo está claro. Ok, excelente. Ajá. Bueno, mi recomendación, quizás estudiar un verbo por día, vaya. Se lo voy a poner en la mínima. Un verbo por día y ya va. Y después practicar bastante la colocación, por ejemplo, del pronombre. Uh-huh. Ya no tiene que decir your, sino que you. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Okay. Ok, está bien, teacher. Gracias. Bueno, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Ok, pase buena noche. Bye, bye. Bye.